Dice la primera pregunta: ¿qué hacer si la misma carga de tu ministerio te empieza a enfriar espiritualmente? Damos gracias al Señor por esta noche. Es un privilegio estar aquí y poder bendecir la vida de estos jóvenes. Para mí es difícil estar sentada aquí porque me gusta hacerlo de manera caminando y bueno, en la manera que sea, pero voy a tratar de someterme en esta noche. Y me llamaba la atención esta pregunta porque meditaba en ella cuando la hicieron y decía, por lo menos tengo seguridad que el joven que ha hecho esta pregunta es alguien que está sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Pero hay algo que me ponía el Señor y quiero decirles al joven que hizo esta pregunta. El enfriamiento espiritual viene después de que nosotros dejamos de buscar la comunión con Dios. Nosotros no podemos bajo ningún concepto cambiar el servicio en el ministerio por el tiempo que debemos pasar con Dios. Y yo meditaba en algo esta tarde y yo decía, cuando nosotros nos paramos aquí, los que somos ministros y tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, nosotros primero tenemos que llenarnos de esa presencia, de esa palabra, de esa unción que solamente recibimos cuando estamos en intimidad con el Señor. Si nosotros alteramos los términos y primero estamos en el servicio en la casa, que es bueno servir. Yo no quiero decirte que no es bueno servir, es un privilegio servir al Señor todos los días de nuestra vida, pero para eso tenemos que estar llenos y tenemos que tener aceite en nuestra lámpara. Dice allí la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo era un hombre de Dios, era un hombre que seguía al Señor, era un hombre cristiano. Y Pablo le hace esa exhortación a su hijo en la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos la comunión, si no tenemos relación con el Señor, estamos vacíos, no tenemos que dar. Alguien que no tiene algo en su cuenta no puede darle a otro. Entonces no podemos, y eso yo lo converso mucho a veces en nuestra casa con algunos jóvenes que están, no podemos alterar los términos, porque lo que vamos a hacer sencillamente es desgastarnos y va a llegar el momento en que va a ser tan pesada la carga que no vamos a querer ni congregarnos más. ¿Por qué? Porque es esto, yo digo que el evangelio es algo que te retroalimenta. Tú vienes a la casa, tú te viertes, tú das, pero tú necesitas llenarte. Y cuando no hay intimidad, no hay llenura del Señor. Solamente estás escuchando la palabra, que es bueno, solamente estás congregándote, que es bueno, pero tiene que haber un tiempo tuyo con Dios. El ministerio no puede estar primero que Dios. Debes buscar primero al Señor, tener comunión con Él, entonces tendrás un ministerio exitoso. Si nosotros estamos todos los días en la casa y solamente estamos dando constantemente y no estamos con el Señor que edifica esta casa y que mantiene esta casa en pie, va a llegar el momento en que nuestra vida espiritual comienza a secarse. No tenemos frutos para dar. Y es algo que yo quiero poner en tu corazón en esta noche, jóvenes, porque sé que vivimos en un contexto diferente. Sé que aquí hay muchas, muchas cosas donde podemos pasar nuestro tiempo, muchas distracciones, pero primero es Dios. Cuando hay comunión con Dios, cuando tenemos tiempo con Dios, el ministerio estará bien, lo que hagamos estará bien y en todas las cosas Dios nos respaldará. Amén. Espero haber aclarado la pregunta. Seguimos con Lisbeth, que creo que todo el mundo te conoce como Tindil y todo el mundo se quedó, ¿quién es Lisbeth? Dice esta pregunta: un amigo me dijo que nadie nunca le había podido responder esta pregunta. ¿Por qué si Dios nos dio libre albedrío, le prohibió a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal? Repito la pregunta.
Porque si Dios nos dio libre albedrío, le prohibió a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias. Es una bendición estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Cuando la pastora me dijo para venir a responder y vi esta pregunta, me intrigó mucho y empecé a hablar con ella acerca de la pregunta, porque está bien interesante. Y lo que llegué a la conclusión fue: esto verdaderamente demuestra y pone a prueba el libre albedrío que Dios nos da. Pues ¿de qué otra forma podemos reafirmar nuestro camino delante de Dios si no es escogiendo lo que nos conviene para bendición o para maldición? Lo podemos citar en Deuteronomio 11, del 26 al 28, que dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Recuerden que en aquel momento el hombre todavía no tenía conocimiento de lo bueno y lo malo. Sus ojos todavía no estaban abiertos a lo que es el pecado. Y allí en Génesis 2:16 al 17, perdón. Dice, me llamó la atención porque el versículo no dice Dios le prohibió, sino que dice y mandó Jehová, repito, dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fue en sí un mandamiento lo que Dios le dio al hombre, a Adán, de no comer de ese árbol. En sí no fue una prohibición. Estaba en el libre albedrío que Dios le dio al hombre el escoger si él tomaba la fruta a comer o no. Como dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Adán no obedeció a Dios, él tomó la decisión dentro de su libre albedrío que Dios le dio a desobedecer al Señor, y aún haciendo lo malo, él ahí hizo uso del libre albedrío que Dios nos dio desde el principio. Y aún haciendo lo malo, Él usó el libre albedrío que Dios había puesto en el hombre. Así siempre estará delante de nosotros dos caminos. Depende de nosotros y del libre albedrío que Dios nos ha dado si queremos escoger el camino de la bendición para nuestra vida o el camino de la maldición. Espero eso haya respondido su pregunta. Wow. Seguimos con el pastor Wilfredo. Dice la pregunta, pastor: ¿por qué si la Biblia dice que debemos prestar, por qué las vírgenes se negaron a dar de su aceite a las otras? Buena pregunta. Primero que nada, tenemos que entender la palabra de Dios en su contexto. Es muy importante saber que esta palabra es una parábola. Y además de ser una parábola, claro está, se está hablando de forma figurativa. Jesús usaba este medio para poder transmitir una verdad acerca del reino de los cielos. Y esta verdad que Jesús en esta ocasión está tratando de transmitir es acerca de la responsabilidad que tenemos cada cual como miembros del cuerpo de Cristo de velar y estar atentos y estar en una comunión plena, santa y agradable a Dios, para que el día en el que Jesús venga en su retorno,
nosotros estemos listos. Cuando habla de que estas mujeres tomaron un aceite y estaban sus lámparas llenas, pero no solamente estaban llenas, sino que ellas tenían más aceite, se habían preparado. Esto nos habla, claro, de que el aceite hace alusión al Espíritu Santo. Esto habla de que nosotros tenemos que tener una llenura del Espíritu Santo, tenemos que tener una plena comunión con el Espíritu Santo. Y creo que es algo que siempre he dicho y lo he hecho parte de mi vida. Cuando se trata de buscar a Dios, jóvenes, nunca será suficiente. Cuando se trata de buscar a Dios, nunca es demasiado, nunca es mucho. Porque estas mujeres, estas vírgenes prudentes, tomaron más aceite del que aún tenían en sus lámparas. Y yo creo que esto es un llamado a que nosotros debemos estar listos, debemos estar preparados para cuando esa eventualidad suceda, no nos suceda como a estas vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite, que no tenían lo suficiente para poder esperar ese regreso del Señor. Y claro está, esta parábola no habla acerca de prestar, sino que habla acerca de la realidad que nosotros debemos asumir una responsabilidad, porque la salvación es individual. Amén. Dios le bendiga. Seguimos con Pastor Jonathan. Dice la primera pregunta: ¿cómo saber si alguien me gusta o es solo atracción? Bueno, depende de la situación en que estés y depende de la edad, porque yo creo que los varones, por ejemplo, desde los tal vez los 12, 13 años, si una muchacha nos sonríe, ya nosotros, ya ese, estamos enamorados. Si una dependiente, estoy hablando de cuando somos adolescentes, una dependiente en un restaurante nos sonríe, la maestra, la amiga, nos sonríe, ya nosotros estamos enamorados. Entonces digo que es por situación, dependiendo de la edad, pero en la edad que estamos mayormente todos nosotros aquí, si alguien te atrae, ese es el primer paso hacia una relación. El primer paso no es que sea pastor, que tenga un llamado, no debes de empezar buscando por ahí, sino que empezando si la persona te atrae o no, sencillamente. Puede ser el siervo o la sierva que mejor cante, que toque mejor instrumento, pero si no te gusta, si no te atrae, si te lo presentan, si preparan todo, como los matrimonios, por ejemplo, indios, que preparan los matrimonios para casarte y te lo presentan, mira, es tremendo siervo de Dios, es esto, tiene dinero, y cuando lo conoce, parece un ratón o parece ella un fantasma, no sé, no puede seguir, esa relación no puede seguir. Entonces, si alguien te atrae, estás en la edad correcta, estás en la situación correcta, estás buscando, tal vez, si alguien te atrae, pues por ahí debes de empezar. Debes de prestar atención a esa persona y no solo irte por ahí. Ya esto es una clase completa, pero nada más voy a dar los primeros pasos. No solo irte por ahí, pero sí, si te atrae una persona, empieza por ahí y interésate, empieza a hablar, conversar, y después lo pasas por el filtro y viene el tiempo de oración y viene el tiempo de amistad, que debe ser un tiempo. No son 2 días, no son 10, ni un mes, es un tiempo, aunque sea de 3 meses, de tener una amistad con esa persona. Yo siempre recomiendo esto a todas las relaciones. Si alguien te atrae, de aquí a que tú digas que esa es tu novia o es tu novio, que hayan 3, 4, 6 meses, 4 meses. No que a las 2 semanas ya tú digas, no, es mi novia. No, pero hace 2 semanas no la conocías, ¿cómo es tu novia? ¿Me entiendes? Si alguien te atrae, para no alargarme mucho, si alguien te atrae y estás en la situación correcta, en el tiempo correcto, indaga, empieza a interesarte y pásalo por el filtro que te hemos enseñado aquí 500,000 veces. Pasa por el filtro y empieza un tiempo de oración para ver qué Dios te va mostrando,
qué camino se va abriendo, si hay un futuro ahí o no lo hay. Pastora Diana, su segunda pregunta. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Interesante pregunta. En estos tiempos donde hay tantas voces hablándonos, hay muchas voces hablándonos en este momento. Está tu voz interior, está la voz del enemigo, están las voces de los amigos de ustedes que son jóvenes y que quizás algunos ya tengan la madurez suficiente y la relación con Dios suficiente para saber cuando algún amigo, por decirlo de esa manera, está hablando correctamente, o cuando ese amigo no es tan amigo y quizás ha llegado a tu vida enviado por el mismo enemigo de nuestras almas, valga la redundancia, y viene con un plan a tratar de sacarnos de lo que Dios ha predestinado y ha preparado para nosotros. En estos tiempos es muy importante, juventud, poder escuchar la voz de Dios, poder estar seguros de que lo que nosotros vamos a hacer no está basado en emociones. ¿Por qué? Porque estamos frente ahora mismo a una juventud que está en sus años de juventud, está en sus años de emociones, de enamorarse, de tener ilusiones, de sueños, de anhelos en su corazón, y pueden venir voces a tu vida y pueden venir voces que no son necesariamente del Señor. Y yo esta tarde, cuando estaba trabajando, escribiendo sobre la respuesta de esta pregunta, pensaba en algo y te lo quiero poner en un contexto que tú puedas entender. Cuando alguien te atrae, cuando tú sientes atracción por una persona, ya seas un varón o seas una muchacha, lo que siempre nosotros hacemos es acercarnos a ella, como decía el pastor en la pregunta que acaba de responder, y empiezas a conocerla, empiezas a tener una cercanía en ella y comienzas a ver las cosas que te agradan en ella o quizás las que no te agradan, quizás las que tú piensas que debes cambiar. Igual sucede con Dios. Alguien que no tenga una vida espiritual, una relación íntima con Dios, no va a conocer su voz. Me llama la atención Samuel. Todos conocen aquí, me imagino, la historia de Samuel. Samuel estaba en el templo. Samuel ministraba en el templo, ¿verdad? Samuel creció en el templo. Y cuando el Señor le habla, dice la palabra que él fue tres veces donde estaba el sacerdote y le decía: ¿me llamaste? Hasta que a la tercera vez el sacerdote supo que quien le estaba hablando era Dios. Y me llama la atención, Samuel era un joven que había sido entregado en la casa de Dios para el servicio de Dios, ¿verdad? Quiere decir que era alguien que tenía intimidad con Dios. Y aún él, en ese momento, cuando el Señor se le aparece y el Señor le habla, él no pudo discernir la voz de Dios. ¿Qué yo quiero poner en tu corazón con esto? Cuando la voz de Dios nos habla, en nuestro corazón hay paz. La voz de Dios no se contradice. Si tú escuchas algo y tú sientes que viene de Dios y contradice lo que está escrito en la palabra, ese no es Dios quien te está hablando. Si hay algo en tu corazón que has sentido, quizás tus propias emociones, nos ha pasado, no me dejes sola aquí, todos en algún momento hemos escuchado una voz y hemos dicho: Dios me dijo, y vamos, pero vamos por ahí porque nos conviene. Hello. Vamos por ahí porque nos agrada, porque decimos: ese es Dios. Y cuando no caminamos 5 o 6 pasos y caminamos un poco, decimos: ya yo empiezo a ver esto como turbio. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no va a traer tristeza. La voz de Dios no va a traer confusión. La voz de Dios te va a llevar por un camino seguro. La voz de Dios no va a darte a ti la posibilidad de que tú puedas tropezar o equivocarte en cualquier decisión que tú tengas que tomar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios lo que quiere para tu vida y para la mía es el bien. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Te digo algo. Si nosotros no tenemos comunión con Dios y no oramos,
¿cómo vamos a conocer la voz de Dios? Si nosotros vivimos de oraciones ajenas, de peticiones que le hacemos cuando estamos en una situación determinada a un pastor, a un líder o incluso a tu propia familia, y vivimos de sus oraciones, de su comunión con Dios, nosotros no vamos a poder discernir cuando Dios nos está hablando o no. Entonces, cuando alguien te agrada, nosotros, ustedes como jóvenes, se dan el trabajo de acercarse a esa persona y saber todos sus gustos y saber qué está bien, qué está mal, cómo la conquistas, cómo puedes acercarte más, ¿verdad? Igual sucede con Dios. Para este tiempo, Dios quiere una juventud que le conozca, una juventud que camine según sus preceptos y su palabra, una juventud que no se mueva en emociones, porque cada cosa que haces sin que sea la voluntad de Dios, cada cosa que haces guiada quizás por tu voz interior, fíjese, o por una voz extraña que no es necesariamente la de Dios, atrasa tu propósito, te desvía de lo que Dios tiene contigo, y lo otro puede causar heridas en tu corazón. Por eso es importante para este tiempo, casi muy parecida a la primera pregunta, tener una comunión con Dios, vivir en comunión, vivir en cercanía con Dios. Yo no sé cuánto les ha pasado aquí que vas quizás conduciendo tu auto y oyes la voz del Señor. Oyes eso en tu espíritu que te dice, esto no. O oyes eso en tu espíritu que te dice, voy a darte esto. No nos conformemos ahí. Yo soy de las que pide confirmación. Yo no me voy a la primera. Yo le digo, Señor, si tú me hablaste esto, yo voy de nuevo. Yo quiero saber que eres tú el que está detrás de esta decisión que yo voy a tomar, que tú vas a respaldar el paso que voy a hacer y que todas las cosas van a obrar. Confírmame nuevamente. ¿Por qué? Porque ustedes ahora mismo están creciendo en conocimiento, están creciendo en el Señor y necesitan mucha seguridad en todos los pasos que vayan a dar, para que no tengan que, como el pueblo de Dios en aquel desierto, caminó tanto y tanto porque había momentos que escuchaban voces ajenas. Por ejemplo, cuando hicieron aquel becerro de oro, ellos dijeron, aquí Dios nos abandonó. Entonces, Dios quiere evitarte que camines por senderos que no vienen de Él. Y sí hay la voz de Dios en este tiempo, y Dios no ha dejado de hablar, y Dios continúa velando por tu vida y por la mía. Dios es un Dios, yo siempre le digo a mi hija, Dios es un Dios personal. A cada uno de nosotros nos habla diferente, cada uno de nosotros tiene quizás una manera diferente en que Dios se le acerca, pero Él está ahí, y Él está esperando que los que le aman se acerquen a Él. Dice la palabra de Juan en el capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque su voz no fue ayer, su voz continúa siendo hoy y será mañana. Cuando Dios habla, la voz de Dios trae paz, trae seguridad y trae convicción de que lo que vas a hacer será bendecido por Él. Amén. Tíndili, ¿cómo saber de verdad si esa es la persona que Dios tiene para ti, aunque las cosas están fluyendo aparentemente? Bueno, si ya las cosas están fluyendo, quiere decir que ya están en una etapa un poquito más de amistad y quieres como más confirmación de que esa persona es para ti o es de verdad la que Dios tiene para ti. Lo que me intrigó de la pregunta fue la palabra aparentemente. No podemos tener una relación de apariencias primeramente. Si esa persona está trayendo en algún área alguna duda en ti, no dudes, ya que ya está fluyendo, no dudes en hablar con la persona y decirle lo que te está incomodando o cualquier duda que tengas. Simplemente sean sinceros el uno con el otro, y también pedirle a Dios mucha sabiduría y entendimiento y que te confirme a tu corazón, para que no escojas mal a la persona con que vayas a tener
si tienes en tus pensamientos un matrimonio. Siempre voy a decir, tienen que conocerse mutuamente, hacerse preguntas que sean adecuadas, pero preguntas que saquen el carácter del uno y del otro, para así tú conocer más a la persona, más a profundo, saber sus intereses espirituales también, si esa persona va a aportar a tu vida algo espiritual, si está en el propósito de Dios, si se une al propósito que Dios tiene contigo. Siempre en oración mutuamente, si ya están en una etapa de oración, orar juntamente los dos para que Dios traiga confirmación a la vida de cada uno, de que si esta es la persona correcta que Dios tiene separado para ti. Amén. Siempre poner a Dios en el medio. Amén. Pastor Wilfredo, ¿puede un matrimonio a la distancia mantener la relación por cámara? Bueno, tristemente y lamentablemente vivimos muchas familias esta triste realidad donde tenemos que salir de nuestros países por una razón y por otra. En mi caso, yo tomé la decisión porque en mi país hay mucha violencia y yo quería darle un mejor porvenir a mis hijos, y así sucesivamente cada quien tiene sus razones para salir del país y venir a buscar aquí a esta gran nación una mejor oportunidad y calidad de vida. Pero la realidad es que cuando tú tomas una decisión como esa de partir de tu hogar, de salir de tu país, es una decisión que tú tomas en conjunto con ese cónyuge, con esa persona que es tu esposo o es tu esposa. Llegan a ese acuerdo, toman la decisión y parte uno de los dos primeros por una razón u por otra. Entonces la realidad es que cuando llegan a este país se dan con la realidad de que llevar un matrimonio a la distancia no es tan fácil como parecía. Llevar un matrimonio a la distancia no es realmente lo que uno pensaba que podía suceder. Y en medio de ese camino empiezan a formularse preguntas en nuestra cabeza, donde quizás algunos piensan regresarse atrás o donde otros piensan en la separación. Y quiero decirte que la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. La separación, el divorcio, no es ni será una opción. Tienes que entender que una vez que diste este paso, el matrimonio sí está hecho para que tanto el uno como el otro estén juntos. La palabra lo dice: dejará a su padre y a su madre el hombre y se unirá a su mujer y serán solo uno. Es lo que establece la palabra de Dios. Pero ya que ambos tomaron esa decisión, ahora no queda nada más que creerle a Dios, confiar en sus promesas, sostenerse de la palabra de Dios y creer que Dios abrirá ríos aún en medio del desierto, y que habrá una respuesta y que habrá provisión, y que Dios proveerá los contactos, Dios proveerá todo lo necesario para que ese familiar que se quedó allá pueda llegar aquí y puedan estar juntos nuevamente. Pero en este momento ya no es tiempo de retornar atrás, ya no es tiempo de querer tomar la salida fácil. Es el tiempo de creerle a Dios y confiar de que en su momento Dios reunificará la familia y permitirá que estén juntos, porque Dios no es un Dios de separar familia, Dios es un Dios de unir familias. Amén. Bendición. Pastor Jonathan, ¿qué cree Dios de los bebés concebidos por homosexuales a través de operaciones? Ok, primeramente, para Dios no hay cambio de gender, de género. Para Dios no existe cambio de género, no existe. Él creó un hombre y siempre va a ser un hombre. Igual que para Dios no existe matrimonio homosexual, no existe, no es un matrimonio, no es que sea pecado, no es que sea maldito, es que no existe para Dios el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Operaciones, un bebé concebido por operaciones, ok,
¿Qué significa esto? Eso significa, porque estas cosas estamos en un tiempo que hay que pensarlas, porque uno no es claro. Esto significa una mujer que piensa cambiarse para hombre, que se identifica como hombre. Tal vez se ha cortado los senos, tal vez tiene pelo largo, se ha hecho algún ciclo de testosterona y puede parecer para ellos que es un hombre y sale embarazado. Yo creo que esto es la pregunta, ¿no? Que un hombre esté embarazado o tal vez sería inseminación de que dos parejas de hombre tengan un bebé a través de una, eso tiene un nombre, una surrogate. Ok, entonces ese bebé, vamos a concentrarnos en esa criatura. Esa criatura es una creación de Dios. No importa cómo sea concebido, vino de unos ovarios, es un huevo que se fue fertilizado. No importa lo que le da en el ámbito que nazca, pero es una creación de Dios. No es del enemigo, no es un demonio que va a nacer, no, es una creación de Dios, porque vino de un huevo. Aunque el surrogate o el padre o la mamá parezca un hombre y sea algo horrible, pero vino de un huevo, nació, creció en un ovario y salió de un útero. Aunque el hombre se haya hecho su cirugía, de ahí tiene que, no hay otra forma que nazca un bebé que no sea de un huevo o un útero y que sea fertilizado por un hombre. No hay otra forma. Entonces, ¿qué opinión o qué cree Dios de esos bebés que nacen de esas formas disfuncionales? Pues que es una criatura de Dios. Y si esa alma en el futuro quiere aceptar a Cristo, va a ser un hijo de Dios. No importa de dónde venga, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito para ese bebé que nació en esa familia disfuncional. Amén. Pastora Diana, su tercera pregunta dice: ¿cómo puedo mantener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en mí? Está muy relacionada las preguntas que tengo. Y volvemos a lo que yo comentaba hace un momento. Volvemos a lo que les decía, a la oración. Volvemos a tener comunión. He visto durante mi vida en el pastorado muchas personas, muchos hermanos llegar y llegar en un fuego que asusta, un fuego que tú dices, uff, esta iglesia o este lugar o esta casa de oración le queda pequeño, esto es demasiado para la persona. Y hemos visto que con el paso del tiempo ese fuego se ha ido apagando, y llega el momento que la llama se extinguió y no ves más ni a la persona. ¿Por qué? Porque la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es de resistencia. El buscar a Dios no solamente es cuando tienes un ministerio, cuando tú estás tratando de que Dios te dé algo en específico, tienes una meta personal y dices, ahora me voy a meter con Dios porque yo quiero sacar esta carrera, porque yo estoy en este proyecto y yo sé que si le busco, Él responde. Porque aún Dios es tan bueno que cuando nosotros queremos algo de Él como buen padre, Dios no tarda su respuesta. Y dice la Biblia también que el que le busca a Él, le halla. Entonces, la manera de mantener ese fuego ardiendo en nuestros corazones es entendiendo algo. Entendiendo que siempre le vamos a necesitar. Entendiendo que nosotros no podemos estar independientes de Dios. Nosotros dependemos de Dios como el aire que respiramos. Dios es nuestra fuente, Dios es nuestra fortaleza, Dios es todo para nosotros. Nadie puede llegar al punto de decir, ya yo estoy a un nivel, pero un nivel que yo camino sobre las aguas, fíjese. Es un nivel que yo camino en el aire, un nivel que ya yo estoy independiente, no. Nosotros necesitamos esa presencia. Nosotros necesitamos que ese fuego del Espíritu Santo no se apague en nosotros.
Por eso me gusta a mí. Yo meditaba y decía, qué bueno es saber que cuando dejamos nosotros de buscar, de tener intimidad y ese temor de Dios, algo en nosotros empieza a despertarnos. Yo no sé si te ha pasado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y la Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor, Él viene a morar en nosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que siente. Es una persona que cuando tú dejas de orar, que cuando tú dejas de hablarle, que cuando tú dejas de tener esa comunión con Él, dice Él se contrista, dice la palabra. Pero de igual manera, cuando hacemos lo contrario, Él está constantemente ahí. Hay momentos donde escuchas esa voz. Hay momentos donde tú dices, ¿de dónde salió esto? Y sabes que es Él guiándote, sabes que es Él librándote y sabes que es Él cuidándote en todas las cosas que vas a hacer. La relación del Espíritu que debemos tener con el Espíritu Santo no es de un día, no es de cuando nos convertimos, no es de cuando nos nombraron y nos llamaron a un liderazgo, no es de cuando algo me salió bien. La relación con el Espíritu Santo la necesitamos nosotros, porque nosotros le necesitamos a Él. Porque si Él no está en nosotros, si nosotros apagamos ese fuego, esa relación, vamos a estar caminando a ciegas. No vamos a tener una dirección, no vamos a saber dónde vamos. Fíjese lo importante de que este fuego no se apague. Que si usted lee el libro de los Hechos, dice la palabra que estaban allí los 120, estaban reunidos y dice que el Señor le dijo, no salgan de aquí hasta que no sean investidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabía, Dios le estaba diciendo a ellos que cuando eso pasara, esas personas, esos creyentes que estaban allí, iban a recibir algo en ellos que no tenían antes de eso. Iba a ser una fuerza que iba a estar en sus corazones para que ellos tuvieran de nuevo al predicar una unción poderosa, aleluya. Y eso es importante en estos tiempos. Eso no solo quedó atrás, eso no solo fue para los primeros seguidores de Cristo, eso hoy se mantiene vivo. Tiene que estar la llama ardiendo, dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar. Cuando el fuego se apaga y el fuego tipifica la presencia de Dios, cierre, apague y vayámonos. El fuego tiene que estar ardiendo constantemente y la única manera que eso pase es que nosotros le busquemos. Es que nosotros tengamos tiempo con Él, es que vivamos adorándole, vivamos cantando alabanzas, salmos, vivamos en comunión, adorando su santo nombre. No solamente es aquí, no solamente es cuando cruces la puerta, debemos tener una vida diaria, constantemente en comunión con el Señor. Recuerde algo, de lo que nosotros nos alimentamos y en lo que nosotros pasamos tiempo, eso es lo que llega a ser nuestra vida. Si nosotros vivimos constantemente en las redes sociales, son una bendición porque yo sé, predicamos la palabra, hacemos muchas cosas por ahí, pero a veces pasamos mucho tiempo, ustedes como jóvenes, con el Instagram, con el Facebook, las redes sociales constantemente, pero una dependencia que yo digo, ¿cómo pueden? Estás 6-5 horas en eso, ¿y qué puso este y qué puso aquel? Apaga, desconéctate un rato de eso y busca la comunión con el Espíritu Santo, porque Él quiere. Él quiere que tú escuches tu voz. Él quiere decirte que Él está contigo. Él quiere que tú camines en una dimensión mayor. Él quiere que tú te muevas en lo que Él ha puesto en tu corazón. Y quizás lo que te falte es eso, es comunión con Él. Es buscarle para que esa llama que un día, cuando le conociste, ardió, que vuelva nuevamente a tomar fuerza. Aquí sé que todos en algún momento llegamos. Hay muchos que nacieron en el Evangelio, los que no. Y aún los que nacieron en el Evangelio, sabes que cuando llegamos a tener ese encuentro, ese primer amor con el Señor, es algo que nos apasiona, como cuando ustedes se enamoran. Cuando ustedes se enamoran es constantemente, ¡ting!, un texto, otro texto, y este bombardeo que es, ¿sí o no? Es igual. Nosotros cuando comenzamos en el Señor es día, noche, y empieza a pasar el tiempo y el fuego empieza,
empieza a decrecer. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el fuego esté encendido. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos que vivimos, los tiempos que le ha tocado a tu generación, a ti vivir como joven, son tiempos muy difíciles, más difíciles que en el tiempo de mi juventud. Y entonces tú necesitas tener esa llama ardiendo en ti. El fuego no se apagará. Dile que está a tu lado, el fuego no se apagará. Y si ha estado apagado, dile esta noche, a partir de hoy yo lo voy a encender. Yo voy a hacer que el Espíritu de Dios vuelva a arder en mi corazón como cuando yo le conocí. Amén. Esta pregunta, tengo que reírme. ¿Cómo mandar al friend zone a un hermanito de la iglesia con mucho amor sin herirlo? Simplemente siendo sincera o sincero, tienes que decirle la verdad. Si ya pasó el friend zone, quiere decir que puede que le hayas dado alguna pista de que estabas interesada en algo más. Si viste algo que no te gustó y quieres mandarlos para atrás para el friendzone, entonces tienes que ser sincera y decirle que simplemente no estás interesado o interesada en estos momentos en una relación sentimental, sino que simplemente lo ves como un amigo. Y no se dejen de hablar, por favor. Pastor Wilfredo dice su pregunta: si Adán y Eva tuvieron dos hijos varones, ¿cómo continuó la reproducción del mundo? Uf, esta es la clásica pregunta de ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Creo que sí, ¿verdad? Y para poder contestar esta pregunta tenemos que partir de la primicia de que aunque la Biblia solamente menciona a Caín y Abel y mucho más adelante menciona a Set, esto no quiere decir que Adán y Eva solamente tuvieron estos hijos. Porque cuando vamos a Génesis capítulo 27, capítulo 1, verso 27 y 28, nos da más claridad acerca de esto, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorearad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven entre la tierra. Cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, y estas son las palabras claves aquí, es fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Esto implica una instrucción de parte de Dios, y esta instrucción nos lleva a entender que al Adán y Eva obedecerla lo llevó no solamente a tener hijos, sino también a tener hijas, y esto provocó y permitió que en la tierra hubiese una multiplicación. Y como les decía, esto es parecido a la pregunta de ¿qué llegó primero, el huevo o la gallina? Todos sabemos que Dios creó la gallina primero y después vino el huevo. Entonces tenemos que entender también que de la misma forma Dios se proveyó de hembra y varón para multiplicar al ser humano sobre la tierra. No hay duda de que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es infalible y no hay por qué buscarle las cinco patas al gato, porque sabemos que tiene cuatro. Y Dios tenía todo previsto, Dios tenía todo planificado desde el momento en que comenzó a hacer la creación. Así que esto es muy sencillo. Además de que la Biblia solo menciona a Caín y Abel, no quiere decir que no hubieron más hijos, no quiere decir que no hubieron más hijas, y por ende esto permitió que el ser humano se pudiera multiplicar en la tierra. Bendiciones. Pastor Jonathan, ¿tu relación con Dios puede afectar cómo veas a los demás? Bueno, quiero que hagas un receso y que le digas a que está a tu lado: esto es contigo, todo esto es contigo, todas estas preguntas son contigo. Y dale un aplauso al Señor, sonríe.
Cristo está vivo, vamos, alaba a Dios y disimula si no puedes alabar. Ok, y contrólense todo porque veo que están caminando mucho, atiendan, presten atención, todos los que están ahí atrás, por favor, gracias. Ok, nuestra relación con Dios puede afectar cómo vemos a los demás, sí, pero no de la forma que tal vez creas. He tenido que asesorar a varios, tal vez uno o dos jóvenes, porque conocieron al Señor, se metieron con Dios y de cierta forma querían hacerles rechazo a las personas que no creen en Dios, a su familia, y se sentían incómodos en sus casas. Y le dije, mira, esto está mal porque esa es tu familia. Cuando uno conoce al Señor, uno debe de tratar a los demás con amor, amarles más todavía, tener más paciencia con ellos, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Tener más paciencia, amor, benignidad, gozo, paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando es de la otra forma, yo creo que hay algo que está subiendo que no debe de subir, que es el ego. Cuando tú rechazas a las personas, cuando no quieres saludar, cuando te crees más de los demás, yo no creo que eso es de Dios. Así que esa es una de las formas de que vas a ver a las personas cuando tú te metes con Dios, cuando tienes una relación con Dios, es que vas a tener más amor a las personas. Sí, puede ser que veas sus defectos un poco más, que se te aclaren porque ya no tienes venda, porque ya tienes discernimiento. Puede ser que veas sus defectos, pero no los vas a rechazar, sino que vas a tener más amor y Dios te va a dar sabiduría para tú lidiar con ellos. Esa es una forma. La otra forma que he visto cómo nuestras relaciones son afectadas es que sí, a veces te vas a dar cuenta cuando vuelves a tu ámbito de, no sé, los que están en el trabajo, los que están en la escuela, cuando vuelves a ese ambiente o cuando te vuelves a reunir con personas que tal vez hacía tiempo no te reunías, te vas a sentir en ese momento, ¿qué estoy haciendo? Tal vez son del mundo, te vas a sentir como, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Me siento que estoy perdiendo el tiempo, estoy hablando de cosas, estoy perdiendo el tiempo aquí con estas personas. Eso sí puede pasar, porque si tú estás enamorado de Dios, tú quieres relacionarte con personas que también estén enamorados de Dios, que tengan visión. Eso es algo muy importante. Si buscas gente que tenga una visión, que quieran servir a Dios, que quieran hacer algo, que amen a la obra. No estoy diciendo que nada más te reúnas con pastores, sino que sencillamente que amen a Dios, que quieran hacer algo para Dios, que quieran servir a Dios, que quieran, porque cuando tú estés entonces en un ambiente que nada más todo se habla mal de la iglesia, todo es crítica, o sencillamente son gente que vienen, se sientan y se va, sí vas a sentir como que estoy perdiendo el tiempo aquí, yo quiero hablar de otras cosas, quiero hablar de estos temas, quiero hablar de lo que quiero hacer para Dios. Puede ser que sí, eso sí pase, que tú digas, tengo que reevaluar estas amistades, tengo que ver qué tiempo, no es que los elimine, sino que qué tiempo voy a compartir con ellos, qué tanto voy a hablar con ellos, ya hay algo diferente, hay algo que está pasando. Y ese es sencillamente el Espíritu Santo guiándote por otro lugar, por otros caminos, para que te junte con personas que también te den gozo, personas que también te puedan dar una palabra, que cuando te vean desanimado puedan exhortarte, puedan darte una palabra de Dios. Eso es algo muy importante y tú como joven, todos nosotros debemos de buscar esas personas que yo puedo compartir mi queja con él y él puede responderme con una exhortación, decirme, sí, es verdad, esto está pasando, pero mira lo que dice la palabra, o mira, sencillamente te diga, mira, no prestes atención a eso y sigue lo que tú estás haciendo. Amén. Pastora Diana, ¿por qué el poder de Dios no se ve tanto en estos tiempos como antes? Eso está fuerte. Lo primero que voy a decir es que antes no había Facebook, no había Instagram, no habían celulares, no había redes sociales, no había nada de eso. Verdaderamente, la iglesia
en los tiempos antiguos era muy diferente a la iglesia de hoy. ¿Y sabes por qué? Porque hemos sustituido la presencia de Dios por programas. Estamos, y está bien los programas, y está bien los eventos, y está bien lo que hacemos. Pero la pregunta es esta: ¿está Dios en medio de eso? ¿Consultamos a Dios antes de hacerlo? ¿Estamos seguros que no vamos a hacer un evento más? ¿Estamos seguros que vidas van a ser cambiadas en ese evento? Hay muchas, y no aquí, esta es una iglesia del Espíritu, esta es una iglesia que busca a Dios, esta es una iglesia de hombres y mujeres apasionados por el Señor, pero hay mucho programa fuera, hay muchas cosas que se hacen meramente por diseños de hombre, por caprichos de hombre, por agendas de hombres. De hecho, hay muchas convocatorias de esto que yo verdaderamente me sorprendo. Yo digo, los precios que cobran para entrar a un lugar donde sencillamente estamos supuestos a ir a llenarnos de Dios, son precios increíbles. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Estamos lucrando? ¿Estamos usando el Evangelio para nuestro propio beneficio? ¿O estamos verdaderamente queriendo que las almas se salven? Entonces, la pregunta que me arroja en esta incógnita, en esta inquietud, es la siguiente: ¿está la iglesia de hoy día haciendo lo que la iglesia primitiva hacía? ¿Está la iglesia de hoy día anhelando estar en la presencia de Dios y hacer las cosas que Dios le agradan? ¿Está la iglesia de hoy día teniendo ese temor santo del Señor en su corazón? Y me llama la atención el pueblo de Dios nuevamente en el desierto. Sabemos que en muchas ocasiones pecaron, ¿sí o no? Sabemos que se rebelaron contra Dios, sabemos que en ocasiones fueron tercos, testarudos, querían no hacerlo a su manera. Pero también sabemos que sabían correr, aleluya, a presentar holocaustos a Dios. Sabían correr a humillarse, sabían correr y decir: Señor, no nos consumas, perdónanos. Aquí te traemos el holocausto, aquí te traemos la ofrenda, aquí te traemos para que tú no desciendas tu fuego sobre nosotros y nos extingas. Hoy no tenemos que traer animales ni sangre, no tenemos que traer nada de eso, pero sí tenemos que traer corazones rendidos ante Él. Sí tenemos que venir y decir: Señor, perdóname, yo me equivoqué, límpiame. Y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Yo esta semana, cuando creo que fue el día miércoles, estaba allá atrás, y yo siempre estoy como que medito mucho y me hago muchas preguntas, y yo miraba al pueblo y yo decía: Señor, ¿cómo sería si nosotros, entre nosotros, pudiéramos ver lo que realmente hay en el corazón y en la mente de cada uno? Yo decía, si nosotros pudiéramos leer lo que verdaderamente hay en el corazón de cada ser humano que sirve al Señor, porque apariencias hay muchas. Yo le digo a mi hija siempre: no todos los que están son, y no están tampoco, y no todos los que son están. Yo le digo siempre a mi hija, le hablo mucho y es mi ejemplo, porque obviamente vivimos ella y yo. Yo le digo: tienes que tener discernimiento. No todo el que diga un amén allá adelante está bien. Tienes que pásalo por el filtro. No es espíritu de sospecha, es que cuidemos. Es que nosotros tenemos que cuidarnos. Y la única manera de que nosotros volvamos a ser esa iglesia que iba por los lugares y los enfermos se sanaban, y el paralítico caminaba, y el ciego veía, y el que estaba endemoniado era libre, es sencillamente volviendo a tener el temor de Jehová que tenían ellos, volviendo a entender que en pecado no podemos vivir, volviendo a entender que tenemos que volver a la senda antigua. Y me llama la atención la palabra de Joel que dice: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Esa es la promesa de Joel para este tiempo, juventud. Pero para que eso pase en tu vida, para que ese Espíritu Santo se derrame en ti, tú tienes que vivir en santidad. Tú tienes que entender que si te equivocaste, no es tiempo de quedarte ahí, no es tiempo de sentarte al final, no es tiempo de dejar de venir a la iglesia. No, si te equivocaste, ven, arrodíllate, pide perdón, levántate otra vez y dile: Señor, estoy aquí de nuevo. Yo me equivoqué, pero quiero que me levantes. Yo quiero que tú me uses. Y Él lo hará. Esa es la diferencia que tenemos hoy con la iglesia antigua. Que hay muchos programas sustituyendo el poder de Dios. Que hay mucha emoción. Que ya la gente se cae por mero deseo de caerse. Y no son necesariamente presencia de Dios. A veces nos movemos en emociones. A veces la emoción nos domina. Y para este tiempo necesitamos ser una iglesia pujante. Una iglesia que de verdad esté, aleluya, arraigada en el poder. Una iglesia que sepa quién le llamó. Una iglesia que vaya con el poder de Dios a donde están esos jóvenes y le digan: en el nombre de Jesús, sé libre de todo homosexualismo, sé libre de todo lesbianismo, sé libre de todo pecado, sé libre de toda adicción. Pero para ello necesitamos el poder que tenían los apóstoles, el poder que tenía aquella gente que dice en la Biblia que algunos no tenían ni letras. Hoy tú eres un universitario, hoy tú eres un médico, hoy tú eres un joven estudiado. Ellos no tenían ni letras, pero había poder suficiente para trastornar el mundo. Esa es la generación que Dios está llamando en este tiempo, porque volveremos en el nombre de Jesús a ver esos avivamientos poderosos, y tú estás en los planes de Dios para ello. Amén. Tindili. This question was in English, so I'm going to read it first. What are the roles of the man and woman inside matrimony? ¿Cuáles son los roles del hombre y la mujer dentro del matrimonio? Amén. Esta pregunta tiene bastante tela de qué cortar, pero quise resumirla porque es bien profunda la pregunta. Cuando tú empiezas a indagar y la traes al concepto de este tiempo, trae mucha controversia. Pero les voy a decir a las conclusiones que llegué y a través de la palabra también. Atienden allá atrás, por favor, atienden allá atrás, segunda vez que lo digo, por favor. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Y desde el principio de la creación, quien fue creado primero fue el hombre. Se le dio potestad, autoridad sobre todo lo creado. Pero Dios, al ver que el hombre estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Al casarse ya no son dos seres individuales. Según la Biblia, dice que forman una sola carne. La mujer ya no pertenece a sí misma, ni el hombre a sí mismo, sino que al unirse vienen a ser una sola carne. Eso lo podemos ver en Efesios 5:31, que dice: por lo demás, cada uno, 5:31, que dice: por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al igual que en 1 Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El rol del hombre, según la Biblia, es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El rol de la mujer es de respeto y sujeción a su marido. Esto lo podemos ver en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Al igual que en Efesios 5:22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En estos tiempos esto trae un poco más de controversia con todo el movimiento feminista que hay, porque en estos tiempos las mujeres no quieren ser mujeres sujetas a sus esposos. Y si la palabra del Señor, joven, dice que la mujer debe ser sujeta a su esposo porque él es la cabeza que él ha constituido sobre ti, tienes que obedecer la palabra del Señor. Muchas veces se lleva, en caso de los hombres, muchas veces llevan al extremo que caen en machismo, como que todo lo que yo diga es una ley, como que la mujer no tiene opinión dentro del matrimonio. Por eso es muy importante que antes que llegues al matrimonio conozcas bien a la pareja con quien vas a tomar este paso, ya que no pueden perderse el uno en el otro, en el sentido de que yo voy a dejar mi esencia, quién soy en Dios o quién soy como persona, simplemente porque a ti no te agrada como yo soy, y viceversa también. Por eso es el momento, es el tiempo del noviazgo, de la amistad, de conocerse, de saber cuáles son los intereses de cada cual. Hablan mucho de la forma que quieran criar sus hijos, la forma de que quieran llevar un hogar, porque estos pequeños, uno piensa que es pequeño, pero son cosas muy fundamentales que hacen la fundación buena de un matrimonio. El respeto mutuo el uno al otro, de sus espacios y de sus cosas, es muy importante también. Pero sobre todo poner a Dios en el centro, que Dios sea el guía de cada cual, ya que si el esposo no está sujeto a Dios, pues no va a ser una cabeza correcta, no va a ser lo que Dios manda en su palabra. Así que tengan mucho en cuenta la comunicación, la oración mutua y conocerse previamente de dar el paso al matrimonio, ya que es algo bien importante y es sagrado delante de los ojos del Señor. Amén. Pastor Wilfredo dice esta pregunta: ¿puedes tener temor de Dios sin el Espíritu Santo? Hablando desde el punto de vista del temor, que es ese tipo de temor que las personas sienten cuando les preocupa las consecuencias o el castigo. Y claramente muchas personas sienten temor referente a Dios, sienten temor, y no necesariamente porque tienen el Espíritu Santo. Y les voy a explicar por qué. Es como el que roba, como el que es un delincuente, asesino, le teme a la policía porque sabe que si la policía lo atrapa van a haber consecuencias, se puede restringir de la libertad. Hay muchas cosas a las que un delincuente puede temer, pero eso no lo lleva a honrar y respetar a las autoridades. Pero cuando el ser humano tiene un encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo llega a hacer su trabajo, que es traer convicción y traer claridad acerca del pecado sobre su vida, dice la palabra que una vez que se conoce ese perfecto amor, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y cuando es echado fuera todo el temor de la vida de un hombre, de una mujer, empieza a entender ese amor perfecto, y por medio del entendimiento de ese amor perfecto que es revelado por medio del Espíritu Santo a la vida del hombre, entonces el hombre puede sentir un temor reverente hacia Dios. Es en el momento donde el hombre y la mujer comienzan a querer vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios, no porque le teme al castigo, no porque le teme a las consecuencias, sino porque teme ofender a Dios. Y es ahí la diferencia. Y para poder tú tener un temor reverente a Dios, hace falta que el Espíritu Santo te revele
ese amor perfecto. Hace falta que tengas un encuentro con Dios. Así que es imposible que una persona pueda tener un temor reverente hacia Dios si el Espíritu Santo no habita en él. Porque solamente tendrá temor a la consecuencia, solamente tendrá temor a lo que Dios pudiese hacerle, o solamente podrá tener temor a lo que personas le han contado acerca de lo que establece la palabra de Dios, y quizás le han traído una enseñanza torcida, una enseñanza incorrecta. Porque cuando tú das una enseñanza acerca de la palabra, sí, tú muestras las consecuencias, porque es la responsabilidad que tenemos. Pero también nosotros hablamos del amor transformador, hablamos del amor y de la misericordia de Dios. No dejamos a las personas tiradas en el suelo con preocupaciones, con miedos y con temores. Es nuestra responsabilidad como transmisores de la palabra de Dios, como voceros que somos de Dios, el transmitir que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios es misericordioso, que Dios ofrece nuevas oportunidades. Es responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios, mostrarle al mundo el verdadero amor que hemos conocido por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se revela a la vida de esta persona, esta persona ya no tendrá temor de Dios, sino que tendrá un temor reverente que lo llevará a honrar a Dios con su manera de vivir. Denle un aplauso, Señor, fuerte por la vida de los pastores, de Lisbeth. Qué lindo, esto ha sido muy lindo. Con ustedes sí se puede hacer un panel. Ustedes son concisos. Se va a repetir.